Esta actuación ha sido proporcional y profesional porque, insisto, solo tenemos constancia de que tres personas han requerido asistencia sanitaria y, de acuerdo con la información que hemos recabado, todas ellas de lesiones leves. Insisto que este ha sido un operativo largo y complicado, ha durado más de 5 horas. A lo largo de este tiempo, grupos de violentos lanzaron piedras, pintura, sacos de cemento y otros objetos, tanto desde la azotea del edificio como también algunas personas que estaban en las calles cercanas, por lo que la Ertzaintza ha tenido que realizar 3 cargas policiales. Estas actuaciones violentas por parte de ocupas o de personas que les daban apoyo han causado diversos daños, cuantiosos daños en coches particulares, vehículos oficiales, mobiliario urbano, que por supuesto estamos pendientes de cuantificar. Por tanto, aunque algunos supuestos portavoces de COCUCHA habían anunciado que opondrían una resistencia pasiva al desalojo, ha sido un operativo, reitero, largo y complicado. Y a la hora de la verdad, solo las personas que se encontraban en la planta baja y primera de dicho edificio han mantenido una actitud pacífica, por eso no han sido detenidos ni se ha trasladado ninguna diligencia contra ellos. En cambio, muchos de los que estaban en el tercer piso y en la azotea del mismo han tenido un comportamiento extremadamente violento que ha obligado a su detención y traslado a la comisaría para practicar las correspondientes diligencias.